Dejes TV te ve aprendiendo y aprendiendo cómo cuidarte. El día de hoy vamos a retomar nuestras charlas con nuestra doctora de cabecera, nuestra querida Karina Cabal. No, ya dejará de ser mi doctora de los malos sueños, ahora será una mujer excepcional. Ay, muchas gracias. ¿Cómo estás, Karina? Bien, bienvenida. Estoy contenta, qué bueno que ya regresaron a clases y todo. Yo voy así como que despacio, pero ya estoy aquí. Pues vamos agarrando vuelo, poco a poco. Este periodo de charlas vamos a dedicarlas a la salud de los adolescentes. Así es. ¿No? Yo creo que es una etapa en la que, esta transición en la que te vuelves ya, dejas de ser niño y te vuelves un adulto pequeño, es una etapa de muchos cambios, no solamente físicos, mentales, hormonales, también en el funcionamiento orgánico hay cambios, y eso por supuesto a los muchachos les puede preocupar. Y entonces la idea es despejar la gran mayoría de sus dudas con temas que son medulares para ellos y que lo entiendan de una forma súper simple. Yo me acuerdo que en alguna vez se ha comentado sobre el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll lo que hace cuando habla de que Alicia se siente grandota y la cabezota y las manotas, es más o menos la sensación que experimentamos cuando vamos cambiando en nuestro proceso de hacernos adolescentes, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cuáles son los cambios que ocurren, como en Alicia, no solamente en su cuerpo, sino en la mente de los adolescentes? Mira, ocurre una etapa muy importante de crecimiento físico, es decir, lo que es incremento de talla y peso, pero también ocurren cambios hormonales muy importantes que regulan el funcionamiento ya de ciertos puntos específicos, y el más destacado sería el de los órganos sexuales, por ejemplo, uh-huh. o el de la madurez de ciertos órganos que ya desaparecen por completo del cuerpo humano, como el timo, que es un órgano que sirve para el sistema inmunológico cuando eres niño y que ya a partir de que eres adolescente ya no existe. Lo he perdido para lo siempre. Lo hemos perdido todos. Bueno, los que están viéndonos, ojalá lo conserven un poquito más antes de que se vaya. Oye, pero cuando vamos creciendo empiezan a salir los barritos, uno se preocupa. Yo creo ¿por qué salen barritos? Mira, pues hablábamos de los cambios hormonales, uh-huh. y entonces el cambio hormonal fundamental es que se empiezan a producir ya estrógenos de manera formal y testosterona de manera formal. Y esas dos hormonas se encargan pues de generar cambios en la piel. Entonces normalmente el acné proviene de una situación hormonal. Entonces no se deben de estresar. Sin embargo, el acné que empieza como una situación hormonal puede empeorar y hacerse una infección ya generalizada. Y eso le puede causar muy baja autoestima a los muchachos. Trivia. Sí. ¿Quién produce estrógenos y quién produce testosterona? Trivia para los niños y las niñas. Ah, bueno. Ahorita sí contestan. Sí. A ver pues si ya. Les contestan, para ver quién está atento. Exactamente. Está atentos, ¿no? Y entonces al desarrollarse ambos órganos sexuales, claro, empiezas desde mucho antes la maduración, pero ya en la adolescencia es franco el cambio totalmente de que ya no eres un niño y empiezas a tener pues vello ya en las zonas del área genital, en la barba, en las axilas. Las mujeres también tienen en el área genital y en las axilas, empiezan ya a tomar cuerpo de señoritas, de mujeres, uh-huh. y eso también les causa cambios en su forma de percibirse a sí mismas y en su autoestima. Entonces yo creo que esas cosas hay que primero decir que van a pasarle a todo y los pasaron a todo mundo, que son absolutamente naturales y que lo que hay que hacer es entender por qué suceden para que no nos cree un conflicto interno. Déjame preguntarte esto. Sí. Estamos pensando en un adolescente tipo que está, hombre o mujer, está pasando en ese proceso en el que su cuerpo uh-huh. está generando hormonas, sus manos se hacen grandes, sus caderas se ensanchan, la nariz, todas esas cosas. Uh-huh. Están ocurriendo eventos de manera física que involucran cierta salud física. Así es. Pero ¿cómo afecta a la salud mental? Por ejemplo, esto que acabas de decir del cambio hormonal y los barritos, la autoestima. La autoestima, se empieza a desencadenar toda ya el interés sexual por el sexo opuesto, ¿no? Ahí es donde ya empiezas a generar tu interés por enamorarte de alguien, uh-huh. empieza el asunto del noviazgo, pero todo tiene una razón de y de la dimensión ser. De es la un salud. Asunto, y es un asunto ya de tu estructura y tu madurez cerebral que va poco a poco generando ya una realidad en la que tú estás destinado después para perpetuar la especie humana.
Eso es lo que traemos en nuestro ADN, el perpetuar la especie humana, y empezamos en la adolescencia con ese asunto de descubrir qué es lo que queremos hacer, por qué nos gustan tales o cuales cosas, qué es lo que queremos para nuestra vida futura, nos enamoramos, empezamos a descubrir nuestras habilidades, pero también déjame decirte que algo, tocando el punto que dijimos, los adolescentes no crecen, yo siempre le digo a la gente, nosotros no nacemos así como si fuéramos la máquina de los churros, ¿no? Así todos igualitos y perfectos. No, cuando van creciendo, crecen a veces las piernas más, a veces los brazos más, y son torpes a la hora de caminar. Y con torpe no me refiero a torpe acá, sino ya no eres hábil porque no, tu cuerpo todavía no reconoce las dimensiones en las que está creciendo. Te puedes tropezar, puedes tirar cosas, pero no es raro, ¿eh? Es absolutamente normal. Bueno, ahora que tiren la leche cuando estén desayunando, digan, acuerden, es la adolescencia. Es la adolescencia y es normal. Y todavía nos pasa algunos. Eso se tiene que quitar, con el tiempo. Oye, pero esa es una preocupación que hay con los chicos. Sí, o sea, una cosa es que uno dice, chin, tiré la leche, tiré el refresco, ya pasé y le pegué a mi mamá sin querer. Ajá. Oye, ¿por qué me das ese manazo? Pues yo nada más te quería hacer un cariño. Ajá. ¿No? Esas cosas ocurren. ¿Les preocupa a los adolescentes? Claro que les preocupa, y aparte se miden con el resto de los adolescentes. O sea, cuando tú formas parte de un grupo, que eso también es un punto en la adolescencia, el sentirte aceptado por un grupo social, ¿no? Es muy importante. Empiezas a hacer ya grupos. Entonces, cuando tú te sientes aceptado por un grupo social, te empiezas a medir con el resto de tus compañeros. Y entonces puede ser que tú no estés creciendo a la velocidad que los demás crecen, y eso a veces es motivo de baja autoestima o de bullying. O sea, los muchachos... Eres el chaparro, el enano, el que no creció, y bueno, te dicen infinidad de apodos, infinidad de cosas que pueden señalar fuertemente la vida de un adolescente y, por supuesto, en su edad adulta. Pues ser gente resentida, ¿eh? Ustedes a lo mejor no entienden el impacto que tiene sobre de alguien, y yo siempre se los digo, si tú le dices a alguien que es tonto toda la vida, va a llegar un punto en el que él crea que es tonto. Pero si le dices que es exitoso, corres el terrible riesgo de que sea exitoso. De que sea exitoso. Bueno, pues ya saben, tenemos que empezar a pensarnos a nosotros mismos en este proceso de cambio. De aceptar el cambio. Cuando estamos en la adolescencia. Y bueno, los papás también, ¿eh? Porque luego los papás un poco se molestan porque el hijo duerme mucho, porque no se quiere bañar, no le gusta cortarse el pelo, las típicas cosas que actitudes, pasan, que todo mundo, aparte, papás, ustedes también fueron adolescentes, todo el mundo lo hizo. O ya quiere andar de novio y está muy chico. Y le preguntas a tu papá qué edad se casó, a los 18, ¿no? Entonces, o sea, platica. La verdad es que esas cosas, tenemos también como papás la responsabilidad de entender que nosotros también cursamos por eso y de orientarlos correctamente para que no se sientan diferentes, sino que se sientan integrados. Está en ocurriendo. Un proceso. Está ocurriendo. Karina, tocaste un asunto aquí que tiene varias dimensiones. La cosa de tener novio, que tiene una dimensión sexual, exacto, evidente, pero también un plano social. Es decir, entre nosotros, cuando estuvimos en la secundaria, oye, ¿de quién eres novia? ¿De quién eres novio? Y te presionan los demás. ¿Cómo que tú no tienes novia? ¿Cómo que tú no tienes novia? Se me hace que a ti no te gusta, o algo por el estilo. Pero va involucrado también el aspecto estrictamente hormonal, sexual, uno está creciendo. Exactamente. Pero también tiene un componente social. Un contexto social. Que hay que confrontarlo. Yo creo que cada uno de los adolescentes va madurando a su ritmo. No todos somos, ya dijimos, no nacimos de la máquina de los churros. Cada quien va madurando a su ritmo. Entonces, si alguien todavía no siente ese deseo de enamorarse de una chiquita de la secundaria o de la prepa, bueno, pues entonces todavía no llega su momento, sus hormonas todavía no están en ese nivel y por eso a él todavía ni le importa, a lo mejor todavía le gusta jugar, no sé, a la bicicleta y al fútbol, no sus es malo, para nada es malo, cosa. Cada uno va a su ritmo, y déjame decirte que en ese aspecto las que maduran más rápido son las niñas. No me digas. Las niñas a los 12, 13 años ya les gustan los niños fuertemente. Hasta los artistas, ¿no? Los artistas de la televisión les gustan y ya tienen ya ese interés, porque la mujer madura más rápido hormonalmente hablando y mentalmente lleva un proceso mucho más adelantado. Bueno, entonces los varones deberíamos sentirnos un poco más tranquilos.
si vemos que estamos en la misma aula y tenemos de un lado a una niña que ya está viendo a los artistas y sí, ya te está cerrando el ojo, no comprende, de amor y no entiende. No comprende, o sea, ¿por qué a esa niña le gustan los niños? ¿Qué querrá? Si yo estoy jugando fútbol, tengo mis amigos con cuates, los claro. cuates, andamos llevando. Y uno no los comprende. Exactamente, dice Joe. Tenemos esa actitud así de que, ¿qué? ¿Qué querrá? Son incomprensibles las mujeres para nosotros desde que están en la adolescencia. Luego ya pasa un proceso y entonces, pero date cuenta que las mujeres también empiezan a, o sea, los cambios hormonales tienen en la mujer un efecto muy importante que es el inicio de la menstruación. Ok. Y es bien importante porque eso también causa muchos problemas, es motivo de burla a veces de los varones mismos. Ese también es motivo de burla sí. de que una niña recién entrada a la secundaria ya esté con su periodo menstrual activo y pueda a lo mejor sufrir un accidente. Ah, claro. Ajá, y sí se burlan de ellas. Yo creo que algo muy importante que hay que entender es que todos, absolutamente todos, provenimos de la misma forma, de la misma procreación, uh-huh. entonces todos pasamos por esa situación. A menos que tengamos ya alumnos de probeta, exacto. nosotros seguimos naciendo de la manera a lo tradicional. Natural y tradicional. Oye, pues estamos tocando muchos temas apenas por encimita. Claro, apenas por encimita. Y es la invitación para que se queden con nosotros todo este ciclo escolar porque vamos a tratarlos a profundidad. Así es. ¿No? El asunto del acné, cómo prevenirlo. De la sexualidad. De la sexualidad, las relaciones. Las relaciones interpersonales, cómo hacer relaciones saludables, cómo aprender a decir no ante situaciones en las que te sientes obligado. Empiezan las adicciones. Eso, o sea, son, ahí es donde uno no nada más le debe de decir a los hijos o a los chavos, es que está mal. Explícale las consecuencias. Y que él entienda el riesgo tan grande que corre si no aprende a decir no con firmeza. Yo creo que esto que acabas de decir es muy importante. Ya no estamos hablando, y es un reconocimiento para los jóvenes que nos están viendo, ya no estamos hablando con niños, ya estamos no. hablando con jóvenes que entienden perfectamente cuáles son las consecuencias de tomar malas decisiones. Exacto. Y están exigiendo en esa medida que les hablen con claridad, que les digan, oye, esto es lo que está pasando, la consecuencia de tomar una buena o mala decisión será esta u otra. Así es. ¿No? Yo creo que cuando tú hablas con ellos de manera muy sensata y les explicas claramente, ellos son muy inteligentes, ya están en una etapa en la que quieren ser tratados como adultos y ya lo son, solo que están en el último eslabón de adquirir buenos o malos hábitos y uno como adulto es responsable de hacerles ver claramente los riesgos. Claro que sí, pues aquí vamos a estar trabajando duro, 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 duro. Para ir planchando los temas que vamos a trabajar, quiero preguntarte, ¿qué más podemos tratar sobre alimentación, por ejemplo? Ah, pues vamos a hablar de lo que significa verdaderamente el peso saludable o el peso ideal, hablar estrictamente del líquido o el agua que debes tomar, de la actividad deportiva que debes realizar si quieres crecer, vamos a hablar de alimentos sanos, de alimentos chatarra. O sea, podemos hablar claramente con ellos. Ellos ya saben incluso lo que deben y no deben comer. Ya se supondría que en cierta edad te fomentaron tus papás que a fuerza, aunque no te gustaran las frutas o verduras, las comías. Solo que ellos ahorita, en esta edad, están como en la rebeldía. Si mi mamá dice esto, no importa que tenga la razón y yo esté de acuerdo, yo digo no de todas maneras, ¿no? Para imponer mi voluntad. Claro que entonces, sí. Aquí se trata más bien de hacer una negociación, ganar-ganar entre ellos y uno como adulto responsable. Karina, voy a aprovecharte aquí y preguntarte, ¿en la adolescencia existen ciertas enfermedades que sean más comunes? Claro, el cáncer de testículo. Sentí frío. Sentí frío. Es bien común. Platícamelo, por favor. Fíjate sí que el cáncer de testículo, es más, ahora hay una campaña ahí por en un hashtag de eso del cáncer de testículo, pero aunque no lo crean, el cáncer de testículo es bien agresivo, pasa en la edad de la adolescencia donde se desencadenan las hormonas, justamente, y hay muchos jovencitos que se mueren de eso. Y es un cáncer tratable. Es un cáncer que se puede manejar con, o sea, te da la oportunidad de darle tratamiento, pero tenemos ahí siempre el asunto moral, y yo diría moralino, de que no te toques y no te, ¿por qué te estás agarrando ahí como si fuera algo malo? Y no, de hecho hay una técnica de exploración, de autoexploración de testículos para que los muchachos, los jóvenes que nos están oyendo, sepan entender cuándo es un testículo de tamaño normal y cuándo tiene un problema.
se mueren de esto los jóvenes, aunque no lo crean. Hablando de los varones y las muchachitas, bueno, pues tienen el mayor riesgo de todos, es una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Pues sentí frío, pues estos temas los vamos a ir tratando poco a poco. Karina, como es apenas un tema de introducción, no sé si quieras plantearnos también cuáles son las otras alternativas que veremos en esta serie de programas. Bueno, miren, podemos, si quieren, tener un espacio en este momento en donde ustedes pregunten lo que necesitan saber, como al fin el asunto es electrónico, ni siquiera sabemos cómo es su carita, no les da pena tener ese acercamiento, ¿no? Entonces pregunten lo que ustedes quieran saber, quítense el mito, y señores papás, también si tienen alguna duda sobre cómo guiarlos, porque es toda una responsabilidad, pero es una corresponsabilidad, muchachos y nosotros. Muchachos y nosotros. Sí, claro. Bueno, tengo muchas preguntas que hacerte, porque hablamos de los adolescentes y las cosas que le preocupan, la salud que a ellos les implica, la alimentación, cómo están involucrados, por ejemplo, los padres en el asunto de la salud de los niños? Mira, yo creo que en esa etapa ellos quieren ser muy independientes, ¿no? Quieren como que ya no, mi mamá no me lleve al doctor, a la vacuna como antes. Ajá, claro. Sin embargo, es una etapa de mucho cuidado por los cambios que van a tener. Yo les sugiero que aquí los papás estén muy pendientes. Yo creo que las mamás tenemos un sexto sentido, ¿no? Conocemos a los hijos, nada más de mirarlos ya sabes si le va a dar gripa, problemado en algo, tiene sueño, o sea, nada más de mirarlo. Yo invito a que los varones, los papás varones, también se hagan presentes. La figura paterna juega un rol sumamente importante en la adolescencia. Es una figura de disciplina, de respeto, como que la mamá todavía puede ser medio alcahueta, sí, pero el papá siempre es la parte más firme. Y para las que son mamás solteras y son responsables de adolescentes ahorita, pues no pasa nada, simple y sencillamente ponerse en un doble rol, en el que a veces somos apapachadoras y en el otro punto muy firmes. Porque necesitan guía, o sea, ellos todavía no están listos para enfrentar el mundo solos. Eso es muy importante. No lo están. Es muy importante. Están en ese proceso, resaltarlo. Ya un brinquito, pero todavía no lo están. Están a punto de hacerlo. Y otra cosa que siempre es como muy, muy criticada por los padres, y a ellos les puede afectar mucho, es el asunto de ¿por qué te va mal en matemáticas? Eres un burro. Eres un burro. Y resulta que el niño toca la flauta, bueno, maravillosamente. Para quien no sepa, pues podemos hablar de lo que son las inteligencias, las diferentes inteligencias que cada uno tenemos. A lo mejor alguien es muy diestro para escribir, a lo mejor alguien es muy hábil para platicar en público, a lo mejor alguien toca un instrumento musical maravilloso, el otro es bueno para los deportes, alguien bueno para la matemática, y no significa que eres burro. No, para nada. Pero todos podemos cursar los niveles que están establecidos como básicos. Y entonces hay que cumplir, obligatorio. Hay que cumplir. Sí. Pero cuando tú detectas que tu hijo tiene una deficiencia para poder lograr sus metas en cierto punto, no lo castigues haciéndolo sentir que es burro, porque eso afecta su desarrollo cognitivo de manera permanente. Él va a creer que de veras es malo. Exacto. Lo que decías hace rato, si le dices que es tonto, tonto será. Y si le dices que es exitoso, exactamente, corres a lo mejor necesita nada más tiempo para dedicarle a cierta cosa, y eso, todo eso se va desarrollando en esta etapa. Ahí es cuando ya te empiezas a dar cuenta que lo que más te gusta es el deporte o la música o la ciencia. Ahí es donde empiezas a descubrir todo eso. Voy a tomarte la palabra respecto de las cosas, de las personas que están, digamos, más o menos alrededor del adolescente. ¿Qué le toca al maestro cuando estamos pensando ya que si no solamente es bueno para una cosa, sino si el maestro puede percatarse de algunos síntomas que podrían darnos alerta en la salud de los adolescentes? Fíjate que en la secundaria aparte, o sea, tienes como muchas materias y cambias de maestros. Entonces cada uno de los maestros, que es lo habitual que vivimos todos, pues te está otorgando una parte del conocimiento, y hay muchos ojos mirando al adolescente. Entonces, si tu maestro detectaste que este niño, pues a lo mejor es muy bueno haciendo sus redacciones, pues dirígelo también con el otro maestro que es tu colega y dile, este niño tiene talento. En México tenemos un problema y por eso se van los talentos, porque aunque los descubrimos no les damos seguimiento, y necesitamos fomentar el talento desde muy pequeños. Déjame aprovechar el talento, por cierto, de las personas que están en el chat, que van a platicar con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos por allí en el chat?
¿Ya ves? Tenían una inteligencia difusa. La están encontrando, la están encontrando. ¿Saben qué es? Que estamos aquí coordinándonos un poquito chueco, pero aquí estamos. Sí. Lo que pasa es que estamos muy interesados en esta plática y yo creo que es bien importante no solamente concientizarnos sobre este asunto de que los adolescentes no son iguales a nosotros, están en un proceso de asimilar esa parte, tratarlos de esa manera. Yo creo que vamos a ganar muchísimo con esto. Vamos a saludar a Arlet de la técnica 75, la técnica 56, Ángel de la 26, Martín de la 32, Lulú de la técnica 78 y César de la técnica 96. La técnica 56 nos dice, es muy importante toda esta información, sobre todo un tema fundamental en nuestros alumnos, nosotros que trabajamos con más de 50 alumnos diariamente en cada grupo. Lulú nos dice, felicidades a la doctora, qué bien explica. Pues por eso ya nos la quedamos. Ay, muchas gracias. Es una mujer excepcional. Muchas gracias. Primero le tenía yo miedo, pero... Ya nos hemos ido cayendo mejor. Sí. Por eso siempre está contigo ahí en la conducción, Karina. Y bueno, muchos saludos, le están mandando muchos saludos a Karina. Muchas gracias. Karina, nos ven profesores. Yo creo que, más bien, tengo la seguridad de que cada uno de ellos asume la responsabilidad que le toca, pero si llegan a ver algún síntoma de enfermedad o que esté afectando la salud de sus alumnos, no sé, alguna idea general que les puedas decir, si lo ves que tiene los ojos amarillos, mándalo con el médico. Yo creo que lo que pueden enfrentar los profesores más frecuentemente sería el que tengan una adicción, ¿no? Los muchachos tengan una adicción, que en la escuela es el espacio donde no está mamá y no está papá y ahí puedo tener acceso a las cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, los síntomas más importantes de una adicción es la irritabilidad de la persona, los cambios así de ser el más dócil a ser una furia. Okay. El que tú le notes que está dejando de comer o adelgazando en exceso, el que le notes la mirada con mucha irritación, y no con eso quiero decir que cualquier niño que le vean los ojos rojos ya se está drogando, no es cierto, pero hay que observar las conductas de los muchachos, por supuesto siempre está más aislado del resto. Okay. Cuando estamos diciendo que una conducta normal es tratar de buscar incluirte en un grupo, una persona con una adicción trata de salir del grupo, para que no lo cuestionen, para que no le pregunten, para estar así como pasar desapercibido. Que muy al contrario es lo que más es una conducta diferente, ¿no? Bueno, Karina, pues está la mesa puesta. En este ciclo escolar vamos a tratar muchos, muchos temas sobre salud de los adolescentes y creo que lo has dicho de manera implícita, es un asunto de salud integral. No tiene que ver solamente con las cuestiones físicas, sino con el trato social, las cuestiones familiares, la participación de los profesores y obviamente la participación de todos ustedes que amablemente nos están viendo, escuchando y siguiendo estas transmisiones con nuestra doctora de cabecera. Ay, porfa, les pido un favor, escúchenme todos los días en el 9:40 de AM. Ya está. A partir de la 1:30 de la tarde ya estoy ahí y los lunes en la Qué Buena, ahí me pueden escuchar, doy tips de salud a todo mundo. Para pues todos los niveles. Ya está. Y quiero decirles, aprovechando el comercial, que Karina Cabal es una mujer generosa. Nos regala su tiempo y nos regala su presencia. Un placer. Y a todas las veces que pueda, aquí voy a estar. Pues muchas gracias, Karina. Nos estamos despidiendo de este primer programa de Con Previa Cita, Karina Cabal. Un placer. César, el Sensei Medrano, nos vemos en la próxima. Hasta luego.